mis amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Corazón Plantilady. Este video es un reto que se llama Semillas o Esquejes que pedí regalado. Este reto lo inició mi amiga de su canal Jardín en Balcón, así que si no lo has ido a visitar, ve por allá, visítame, amiguita de Jardín en Balcón. Muy bonito reto. Y a mí me ha invitado mi amigo Coco Suculentas. Gracias, amigo, por la invitación a hacer este lindo reto. Vayan a visitar su canal de mi amigo Coco Suculentas. Así que continuamos. Bueno, aquí donde vivo, la verdad no hay mucha gente que tenga muchas plantas, ¿verdad? Porque pues se les entiende, porque aquí se necesita como donde las temporadas del tiempo son muy pero muy marcadas. Por ejemplo, es verano, es un verano muy intenso y no son muchos meses, unos 4 meses. Luego el invierno es muy muy largo, la verdad es muy difícil porque es demasiada nieve, demasiado frío, nuestras plantitas no sobreviven. Así que para tener plantas aquí se necesita pues dedicarle mucho mucho tiempo. Así que como les estaba diciendo, para la mayoría de personas aquí en este estado, que las temporadas son muy marcadas, se les hace más fácil como comprar las plantitas de cada temporada. Y pues se les entiende, porque pues se necesita mucha paciencia para estar entrando, sacando las plantitas, pero pues con amor todo se puede, ¿verdad? La mayoría de plantas que yo tengo las he comprado. Aquí las compramos en Home Depot, en Walmart. Son tiendas donde se venden las plantas a un precio muy cómodo, así que podemos comprar nuestras plantitas. Ahí es donde yo compro la mayoría de mis plantas. Pero sí me han regalado una que otra semillitas, esquejes, así que es muy bonito, la verdad, a recibir un esqueje, una semilla de una planta que tú quieras y que te la regalen. Es muy muy bonito. Así que espero les guste este video y les voy a mostrar pues las plantitas, que no son muchas, que me han regalado, pero pues sí, algo me han regalado, ¿verdad? Semillitas, esquejes, tubérculos. Así que espero les guste este video. Se suscriban a mi canal si aún no se han suscrito, que le den like si les gusta mi contenido. Así que bienvenidos. Y aquí comenzamos con esta hermosa plantita. No sé cómo tú la conoces, la verdad es, siempre la he visto, pero el nombre no. Si te lo sabes, ahí me lo dejas en los comentarios. Bueno, ya pasó su floración. Como ven, ya tiene muchas semillas ahí que vamos a recolectar. La historia de esta plantita. Bueno, me regalaron las semillitas. Yendo para la escuela con mi hija, pasamos frente a una casa donde una señora que tiene muchas, muchas plantitas de estas. Y pues pasé por ahí y le digo, ay, qué bonitas sus plantitas, estaban llenitas de flores. Y me dice, sí, ¿verdad? Mira, me dice, están bien bonitas. Y le digo, yo no he podido conseguir de ella. Me gusta mucho, le digo, pero no he podido conseguir aquí semillas o para poder plantar en mi pequeño jardín. Y me dice, ah, no te preocupes, dice, ahorita te vamos a dar unas semillitas. Y pues me dio unas 4, así las bombitas. Y fueron las que ella me dio. Eso fue desde el verano pasado. Ya este verano, desde que comenzó primavera, yo planté las semillitas en maceta.
Y vean, se me llenó de plantitas. Y no solo acá, sino que tengo también en otro lado. Se reproducieron muy, muy bien las semillitas. Me han dado tantas, tantas florecitas y he recolectado muchas, muchas semillas. Así que el próximo verano tendré muchas, muchas plantitas. Así que más que feliz con la señora que me ha regalado las semillitas de esta hermosa plantita. Seguimos con este geranio. Aquí ya pasó esta floración. Pero también de él me regalaron un pequeño esqueje. Y vean cómo se hizo de grande. Me ha dado muchas, muchas floraciones, así que el geranio se da muy, muy bien por esqueje. Más que feliz con la persona que me regaló un esqueje de esta hermosa planta de geranio. Y continuamos con las semillas y esquejes que pedí regalado. Bueno, esta hermosa la vi en una casa de una compañera de trabajo. Un color de flor tan más hermosa. Y le digo, qué hermosa esa floración. Le digo, no la he podido encontrar. Y me dice ella, pues ok, te voy a regalar una raíz, me dijo ella. Pues ve que la cana índica tiene como tubérculos. Y me ha regalado un pequeño tubérculo. Lo he plantado y vean cómo se ha desarrollado. Así que espero ver esta hermosa floración. Por ahí les voy a dejar una foto de la flor para que vean la floración de esta hermosa planta de cana. Vean, se ha reproducido muy, muy bien. Así que fue el tubérculo que me ha regalado mi amiga. Feliz con ella porque le mando la foto, le digo, mira cómo va el pequeño tubérculo que tú me regalaste. Se ha desarrollado súper, súper bien. Y aquí también tenemos este pequeño, bueno, me regalaron un esqueje, como que si fuera este esquejito, vea. Un esquejito como de por acá. Eso fue lo que me regalaron de este arbolito. Les voy a dejar una foto de cómo está en realidad el arbolito, o sea, la madre, diría, de este pequeño arbolito. Que lo tiene una amiga mía que ella corta pelo. Ella lo tiene muy bonito ahí en su puesto, donde ella tiene su barbería. Y cada vez que iba yo a cortar el pelo a mi hijo, a mi esposo, admiraba mucho ese árbol que ella tiene. Y siempre le decía, wow, qué bonito está tu árbol, cómo lo cuidas y todo. Pues ve que las que amamos las plantas, donde sea que vayamos, ya sea en supermercado, ya sea a visitar a una amiga, ya sea a donde sea que vayamos y vemos una plantita y hayamos con quién hablar de plantas, la verdad ya nos perdimos. Así que estuvimos hablando de ese arbolito, de cómo ella lo cuidaba, que me dice que ese arbolito ya tiene con ella como unos 5 años. Les voy a dejar una foto para que ustedes vean cómo está ese arbolito. Y me regaló un pequeño esqueje que lo he plantado. Y vean cómo se ha desarrollado. Ya está bien, bien grandecito. Hace poco lo he puesto aquí. Lo he trasplantado en otra macetita más grande para que se desarrolle más. Porque estaba en una macetita muy pequeña. Pero ya lo puse en una maceta más grande para que se desarrolle
Muy, muy bien. Así que feliz, feliz y espero un día este arbolito esté como el de ella. Que les voy a dejar la foto, como les digo, para que vean cómo se ha desarrollado su arbolito. Y espero este pequeño esqueje que ella me regaló se haga como el de ella. Así que feliz, feliz de mi hermoso esqueje que ella me ha regalado. Continuamos aquí con estas hermosas plantitas. Estas me las ha regalado mi vecina. Son unas plantitas con unas florecitas blancas muy, muy bonitas. Ella me regaló las semillitas, las echamos en esta matera y vean, ahí van muy bonitas. Espero florezcan antes que venga el invierno, esperemos. Así que ahí están muy, muy bonitas las plantitas de las semillitas que me regaló mi vecina. Vean, aquí también este pequeño esqueje me lo han regalado. Y ya tiene mucha raíz. Así que espero se me dé muy bien este esquejito que me han regalado de este hermoso, creo que es un potus. Mi amiga tiene una plantita muy grande de esta y me ha regalado este pequeño esqueje. Y ya enraizó, así que deséenme suerte y se me pueda dar esta plantita. Así que gracias por ver el video. Es todo lo que les traía el día de hoy. Este reto de semillas o esquejes que pedí regalado. Un reto muy bonito. La verdad que los retos nos sirven para conocer a más canales, más personas. Así que sigamos haciendo esos retos, ¿va? Así que quiero nombrar a unas personas, a unos canales que quiero a ver si siguen con este reto. No sé si ya lo hicieron, pero si no, pues aquí los estoy invitando. A mi amiga del canal Mami Cactus Bee. Amiga, espero te unas al reto. También a mi amiga del canal Ali Páez. Saluditos, amiga. Espero te unas a este reto. A mi amiga del canal Jardín Teresita y más. Amiga, espero te unas al reto si aún no lo has hecho. Así que invito a estos tres canales. Si aún no han ido por allá, los invito a que vayan. Son unos canales con un contenido muy, muy lindo. Así que nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse si aún no se han suscrito. Seguir a mi cuenta de Instagram como Corazón Plantilady. Así que fue un gusto estar nuevamente con ustedes en un nuevo video. Los quiero mucho, recuerden. Gracias, gracias por estar aquí viendo mis videos. Un saludito a todos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.